Hola, ¿qué tal, mi gente? Sean bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Julio César. Y como muchos de ustedes ya saben, acá en nuestro canal de YouTube viajamos, aprendemos y nos entretenemos. Y en esta ocasión los he traído hasta acá para conocer este gigantesco resort, Gailon Plan Resort. Esta aventura, les cuento, va a estar súper divertida e interesante. Así que los invito a que me acompañen. Síganme. Ahora cuando entré al resort, mi primera impresión fue como cuando estaba entrando a la jungla. El lugar está bien bonito, bien acogedor, mucha vegetación, cascadas, jicoteas, iguanas. Y habían como 100 cocodrilos, está bien impresionante. Todo está bajo techo, con aire acondicionado. Nos dijeron que teníamos que usar mascarilla, mantener los 6 pies de distancia. Como ustedes ya saben, hay que cuidarse y vamos a seguir descubriendo lo que hay por acá. El lugar, hay bastantes tipos de restaurantes para comer a la carta, comida rápida, tiendas, tú sabes, hay para todo el mundo y para poder escoger. Ahora les quiero mostrar la habitación, pues si usted quiere pasarse unos días por acá, vamos a estar 3 días y 2 noches y el costo fue de $320 con el parqueo del carro y todo. También el resort tiene un parquecito de agua para los niños que vamos a ir a conocerlo ahora. La habitación que nos tocó fue la 5153. Ahora les voy a mostrar para que usted tenga una idea de lo que está pagando por $320, 2 noches y 3 días. Esto es lo que tenemos. 2 camas. La habitación no tiene balcón, pero tiene sus ventanas, tiene buena vista. Tenemos un closet por acá. Ahí podemos guardar todas las cosas. Les voy a mostrar el baño. Esta misma habitación, solamente por una noche y 2 días, en otros hoteles me ha costado alrededor de lo mismo que estoy pagando por esta por 2 noches y 3 días. No solamente eso, vamos a ir a conocer el parquecito de agua que tiene para los niños
y también para los adultos, ¿por qué no? Así que acompáñenme. Mi gente, ya estamos en el parquecito de agua. Quiero que vean aquel tobogán que está a mi espalda. Ya quiero subirme ahí. Yo ando con mi familia, ahora se los voy a presentar y nos vamos a subirnos en ese tobogán. Hola. ¿Cómo están? Mire, señor Pire, mi niña Chanely. Marcelino. Trabajando siempre. ¿Qué es la cosa? Bueno, acá le presento a mi esposa. Muchos de ustedes ya la conocen. Hola, aquí pasando el día, un buen fin de semana en un estupendo hotel, nos encantó y esperamos repetirlo. Así que vamos a subirnos ese tobogán ya. Hola. Este es mi niño, ya Marco. Él sí es un valiente, va a tirarse por ahí, ¿ves? ¿No tienen miedo a tirarse ahí? No. ¿Ustedes son valientes? Bueno, vamos. El tiempo se puso malo, vamos a salir de la piscina un rato hasta que pase la tormenta. Vamos a ver, que vamos a tomarnos una cervecita para refrescarnos. Bueno, mi gente, algo que no puede faltar es la buena cervecita Corona. Y está congelada. Vamos a ver. Vamos a probarla y a ver qué se siente. Está deliciosa. Salud. Quisimos aprovechar para comer algo. Hay que bajar una aplicación en el teléfono. Por ahí puedes chequear el menú y puedes ordenar tu comida y te la llevan a la mesa. Bueno, como pueden ver, comimos 7 personas, chicken tender, hamburguesa, y no fue tan caro, fueron $75 con 25 centavos.
es bastante económico, ¿sabes? El lugar no es tan caro, se puede venir. También les quiero enseñar esta parte del hotel que la están haciendo nueva, está en construcción y la están agrandando. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final. Un dato muy interesante que les quiero contar es que el hotel está bien cerquita de todos los parques, como Universal Studios, Magic Kingdom, que si ustedes se hospedan en este hotel, está solamente a 10 minutos de los parques. Me voy a quedarme por aquí refrescándome un poco, así que se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.